Vamos a continuar con nuestra enseñanza, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Qué bonito empieza, ¿verdad? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, comienza. Primero, acuérdate. ¿Qué fue lo que me hizo a mí perder mi pasión por Jesús? Aquella vez que andaba por allá de Coscolino, de ahí para acá me di cuenta que Dios se apartó de mí. Eso significa acuérdate. ¿Qué fue lo que te hizo caer? Y haz las primeras obras, comienza a caminar. Porque si no lo haces, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto que aborrecen los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tomen sus lugares porque vamos ahora sí, con mucha, mucha, mucha atención a oír la palabra de Dios, que nada los distraiga. Porque vamos a hablar de una advertencia, como Dios le advierte a la iglesia de Éfeso. Hemos visto primeramente que esta iglesia era un grupo de personas muy activos. Y aprendimos también de qué forma la naturaleza humana es capaz de obrar o de hacer la obra de Dios sin Dios. Y escuchen esto, sin ser Dios, o que sin que esté siendo Dios la fuerza motriz de una persona o de una iglesia. Cristo, por ejemplo, lo explicó esto en Mateo 7, 21 al 23. Vean ustedes de qué forma Cristo lo describe. Comienza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es interesante. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí podemos ver que el reclamo es: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no entre al reino de los cielos si estaba envuelto en el ambiente del Espíritu Santo, según yo? O sea, haciendo la obra de Dios, aparentemente sin Dios. Versículo 23. Entonces les protestaré o les diré: nunca os conocí, obradores de maldad, apartados de mí, obradores de maldad. Quiere decir entonces que es posible profetizar sin la aprobación de Dios. Y vemos, perdón, cómo estas personas están reclamando haber hecho cierto tipo de señales y milagros y maravillas que para ellos eran muy importantes. Y su completa seguridad descansaba o estaba puesta en esta obra o esto que ellos estaban haciendo. Todas las cosas que haces para el Señor, y todos los mensajes que hayas dado y todo lo que has trabajado, nunca pudiéramos decir debes de pensar que eso es lo que realmente te da la confianza y la seguridad de que vas a entrar al reino de los cielos. Lo único que nos da esa seguridad, nuestra relación personal con Jesucristo. Gracias, Dios. Así que todo lo que hayas hecho, ninguna cosa te sirve,
Porque lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón. Acuérdense, el primer y el más grande y el más importante mandamiento es amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Este es y debe de ser tu primer amor. Busca, dice la Biblia, primeramente todas las mañanas, busca primeramente. Esto significa darle las primicias a Dios. Busca primeramente el reino de Dios todas las mañanas y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a ir dando. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios sabe perfectamente bien en lo que yo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo yo, motivado por el amor de Dios y por esperar que Él sea el que me reconozca y no que sean los hombres los que me reconozcan. No que digan, ahí viene el profeta levanta muertos y se lleva más la gloria a él que Cristo. No esperar que nos reconozcan o que nos alaben, o esperar que algún día digan, yo tengo 10 años trabajando aquí, haciendo esto, esto, y nadie se fije en mí. Y saben ustedes que Dios sabe cuando tú estás haciendo las cosas para Él o las estás haciendo para los hombres o para que los hombres te vean. Dice la Biblia que la obra de cada uno será manifestada. Vamos a comenzar en el versículo 5 donde estamos del libro de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vemos que de qué forma el amor puede ser restaurado. Escuchen, aquí estamos hablando de algo que se perdió. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Comienza a restaurar todo lo que hayas perdido. En esta porción nos explica y nos da a nosotros la forma en que nosotros podemos restaurar el primer amor. Y lo vamos a hacer siguiendo las instrucciones de Jesucristo. Y si sientes que todo lo que estás haciendo es con tus propias fuerzas, el amor de Dios se pierde. Cuando comenzamos a darle importancia a otras cosas, que más que lo que realmente tiene importancia, comenzamos a perder el amor de Dios, porque el amor de Dios se pierde. Entonces, para poder restaurar el amor de Dios, primeramente, o sea, en primer lugar, Cristo le dice aquí en este versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Paso número 1. ¿Qué es lo que te tiene marginado de disfrutar de la presencia de la espiritualidad de Dios? Yo creo que tú puedes hacer un examen en tu vida y puedes irte al pasado y comenzar a recordar qué fue lo que provocó lo que ahora tú estás viviendo. Lo que te está alejando de la presencia de Dios, lo que te ha mantenido marginado de disfrutar las cosas espirituales. Y este es precisamente el primer paso que se necesita dar para comenzar a restaurar el amor o el primer amor. Estos cristianos, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la Biblia, estaban caídos. Y estaban caídos, escúchenme bien, sin irse al mundo, sin andar pecando perdidamente. Pero de acuerdo a Cristo, estaban caídos, estaban en el suelo, estaban en la lona, estaban descalificados
y aún con todas estas buenas virtudes, todas estas buenas cosas que ellos tenían, estaban caídos. Pero antes del arrepentimiento es, recuerda de dónde caíste. ¿Qué fue lo que te apartó? ¿Qué fue lo que te robó la comunión con Dios? ¿Qué fue lo que te robó para que tengas todos los días un tiempo de oración en cuanto te levantas? ¿Qué fue lo que te apartó de esa disciplina espiritual y que ahora ya no disfrutas las mañanas como lo hacías antes? Vemos entonces que Cristo quiere llevarte a tu pasado y que recordemos cuándo inició tu caída, cuándo inició tu desconexión con Él. ¿Cuándo comenzaste a darle más importancia al deporte, a las Chivas, a la América, al trabajo, a las cosas del mundo? ¿Y cuándo comenzaste a dejarlo a Él? ¿Cuándo comenzaste a apartarte de Él? Yo creo que si nosotros hacemos un examen minucioso, nos vamos a dar cuenta qué es el área de mi vida la que me está a mí retrasando de disfrutar de la presencia profunda e íntima con Jesucristo. ¿Qué fue lo que inició tu caída? ¿Cuándo comenzaste a darle más importancia a todas estas cosas? Porque Cristo quiere que regresemos a nuestro pasado y recordemos dónde comenzó todo, porque si no recordamos, si no podemos darnos cuenta dónde comenzó todo, ¿saben ustedes qué va a suceder? Vamos a volver a repetir el mismo pecado y vas a cometer el mismo error en el futuro. Esa es la razón por la que Él quiere que nosotros recordemos qué fue lo que provocó nuestra caída para no repetir el mismo error. A lo mejor fue cuando te casaste, o cuando tuviste tu primer hijo, o cuando Dios te prosperó económicamente y comenzaste a abandonar tu comunión con Dios. Necesitas recordar dónde inició esto. Número 2. Dice que Cristo manda arrepentirse. Si ya hiciste memoria, si ya recordaste, si ya te diste cuenta, si ya el Espíritu Santo te recordó esto, ahora viene el siguiente paso. Dios, Cristo, nos manda arrepentirnos. La palabra arrepentirse tiene dos significados, tanto en el hebreo como en el griego. Y es la palabra metanoia del griego. ¿Y saben lo que literalmente significa esto? Cambiar nuestra manera de pensar. Vean ustedes el rumbo que ustedes van a comenzar a darle a su vida. Si ya identificaste dónde estuvo tu caída, ahora Dios, perdóname, y ahora ¿qué es lo que haces? Un cambio. Haces el cambio radical y comienzas a cambiar tu manera de pensar. Entonces, arrepentirse está relacionado con un cambio de mente. Esto es importante que lo aprendamos. Si estoy arrepentido, reconocer que estaba equivocado, pero necesitas, para poder continuar, para poder seguir, para que puedas seguir hacia adelante, necesitas, mientras tanto, entender y darte cuenta que estabas equivocado. Pero mientras sigas, es que mi mamá, es que mi papá, es que aquel tuvo la culpa, por culpa de ese fue el que me empujó para el diablo. Mientras estés con esas ideas en tu mente, mientras no reconozcas que nosotros somos culpables, no es cierto entonces que existe realmente un verdadero arrepentimiento.
Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos y los reconocemos delante de Dios, entonces Dios inmediatamente, a ver, el arrepentimiento y el reconocimiento de que, Señor, yo soy culpable. No es cierto que mi papá es culpable. No es cierto que mi mamá es culpable. No es cierto que mis amigos. No es cierto que lo que estoy haciendo, nadie es responsable, sino solamente yo de lo que yo estoy haciendo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Número 3, haz las primeras obras. O sea, haz lo que estabas haciendo, lo que ellos estaban haciendo. La iglesia de Éfeso, la iglesia activa, la iglesia que estaba envuelta en todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, pero ahora con un punto de vista completamente distinto. Vuelve a hacer lo que estabas haciendo, pero ahora como resultado de tu comunión con Cristo. ¿Te fijas la diferencia que existe? Y luego nos hace una advertencia: si no lo haces, después de seguir estos pasos, si no lo haces, vendré presto o pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esto significa dos cosas: perder el testimonio ante el mundo. Escuchen, cuando nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de arrepentimiento, por nuestra falta de comunión con Dios, cuando Dios se retira de nosotros, ya Él no está con nosotros, retira su comunión, comenzamos a perder el testimonio ante el mundo. Si tú no regresas a enamorarte de Cristo, comienzas o vas a comenzar a ser un cristiano religioso, mecánico, autómata. Haga de cuenta un robot cristiano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pierdes tu testimonio ante el mundo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, escuchen esto: aviva el fuego del don que está en ti. Quiere decir que todavía hay posibilidades de que el fuego arda. Aviva el fuego, sóplale al fuego, reavívate, comienza a levantarte, no te quedes caído, esfuérzate y sé valiente y comienza a hacer las primeras obras antes de que Dios quite su candelero de tu vida. Aviva el don del fuego que hay en ti. O sea que dentro de nosotros Dios prendió un fuego cuando nos convertimos. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es mantenerlo avivado siempre en nuestras vidas. Constantemente, Pablo decía, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Esto significa que estamos nosotros en un ambiente de fuego, porque la palabra de Dios es fuego consumidor. La palabra que recibimos es espíritu, es vida, es fuego. La palabra que nosotros recibimos aviva nuestro espíritu, el fuego de Dios en nosotros. Y no debemos apagarlo, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, donde dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual, fíjense ustedes, con el cual estáis ya ustedes sellados para el día de la redención. No apagarlo, contristarlo significa apagarlo, apagar el Espíritu.
Y cuando el espíritu se apaga, entonces es cuando viene Dios y quita el candelero de su lugar, del lugar donde lo teníamos, y comenzamos a vivir una vida apagada delante de Dios. Tenemos nosotros que estar encendidos. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristen. No apagarlo, 1 Tesalonicenses 5:19, no debemos de apagar el Espíritu, tenemos que estar encendidos como Juan Bautista, que no era solamente un espíritu encendido, sino que dice Juan 5:35 que era una antorcha que ardía. Una antorcha, no simplemente una llama que arde, sino una antorcha encendida. Así que cuando nosotros entendemos esto, empieza el fuego del Espíritu Santo a avivarse dentro de nosotros, porque Dios comienza a ver estos tres pasos importantes para comenzar nuevamente a avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, y tu vida va a ser diferente. Completamente distinta. Vas a comenzar a ver las cosas desde un punto de vista muy diferente, porque estamos en la recta final de la iglesia y tenemos que estar ardientes en el Espíritu para no ser confundidos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que antes, al contrario, podamos estar preparados para encontrarnos con Él en las nubes de su gloria y explotar en el Espíritu nuestras vidas para ser semejantes a Él, para verle como Él es, que es la esperanza más grande que tenemos los hijos de Dios. Somos antorchas encendidas en el mundo lleno de tinieblas. Pero si no regresas a enamorarte de Cristo, perderás tu testimonio. Así es. Lo otro es y significa que dejarás de ser una iglesia verdadera. Es increíble lo que nos puede pasar. Qué gran advertencia le está dando el apóstol a la iglesia de Éfeso. Y nosotros nos identificamos con esto. Dejarás de ser la iglesia verdadera. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Vean ustedes lo que Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, perdón, 4:2, me equivoqué. Que prediques la palabra. Esto es interesante, que prediques la palabra, escuchen, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán, escuchen ustedes, de la verdad el oído. Hay gente que no le interesa la verdad ya. La verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Se vuelven al estilo de vida que antes vivían, a las fábulas, como dice el apóstol Pablo. Comienzan a mezclar la luz con las tinieblas. ¿Por qué comenzamos? ¿Por qué se comienza a mezclar la luz con las tinieblas? Quiero estar en la luz, yo amo, yo quiero estar en la luz, pero me gusta lo que hago, o sea, me encanta el pecado. Y quiero estar en la luz. ¿Por qué esta falta de discernimiento? ¿Cuál es la razón?
La razón es porque están bajo un juicio de Dios. ¿Y qué hace Dios de acuerdo a la Biblia? ¿Qué hace Dios cuando está haciendo juicio en la vida de una persona? Dice segunda de Tesalonicenses, escuchen esto, que Dios les envía un espíritu de error. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Les envía un espíritu de error para que crean en la mentira, para que crean que no pasa nada. No pasa nada. Yo hago aquí, voy para allá, me meto allá, hago lo que quiero y yo veo que todo el mundo sigue igual. No pasa nada. Dios les envía un espíritu de error. Están ya bajo el juicio de Dios. Una persona que vive de esta forma está bajo el juicio de Dios. Dios ya dice, le envió espíritu de error para que crea la mentira, para que sean condenados todos, versículo 12, los que no creyeron a la verdad, antes consienten el pecado, consienten la iniquidad en sus vidas. Dios mismo enviará juicio, escuchen esto, que asegurará su destino, y esto a través de una influencia engañosa, para que continúen creyendo en todo absolutamente lo que es falso y aceptan el mal como algo bueno y las mentiras la aceptan como la verdad. Y de este modo Dios utiliza a Satanás como, escuchen esto, como instrumento de juicio para enjuiciar a ciertas personas. Hay personas, de acuerdo a la Biblia, que Dios las entrega a Satanás porque no aceptaron la verdad, consintieron el pecado, quisieron vivir desordenadamente, no les interesa la verdad, pero sin embargo vemos cómo Dios utiliza a Satanás como un instrumento de juicio, como lo sucedió, como lo que sucedió con Acab, ¿se recuerdan ustedes? En Primera de Reyes 22, 19 al 23. Esto es impresionante lo que yo les estoy diciendo. Aquí en Primera de Reyes, donde estamos viendo, Dios hasta los convocó y les dijo, ay, diablitos, vengan para acá. ¿Quién va a inducir acá? Y de ahí estaban peleándose por yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de acá. ¿Por qué? Porque esto es cuando están bajo el juicio de Dios. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Vemos cómo podemos caer en el juicio de Dios. Escuchen, Dios pregunta voluntarios y les dice, a ver, ¿quién se va a aventar este trabajito? Y por eso es que muchas personas viven engañadas, porque vemos esto, vemos exactamente este cuadro. Pongan el versículo 20. Y dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y decía uno de una manera y otros de otra manera. Y luego el versículo 23 culmina diciendo que uno de sus espíritus dice que iba a ser espíritu de mentira. O sea, que quiere decir que el mentiroso es un espíritu de mentira. Entonces, cuando una persona cae a este nivel, es un juicio, o sea, ya vemos que no es un mensaje de arrepentimiento lo que Dios está enviando a la iglesia, sino que es un mensaje de arrepentimiento a los incrédulos y que pudiéramos decir que está hablando a los que están dentro de una iglesia, porque este mensaje está dirigido ¿a quién? No está dirigido a los incrédulos.
Cada uno de los mensajes a las siete iglesias está dirigido a la iglesia. Por eso es importante el mensaje del arrepentimiento. Si estás luchando con la incredulidad, porque es a su iglesia a la que Dios le está enviando este mensaje. Porque si Él viene, vean ustedes la importancia de lo que Él quiere hacer con nosotros, porque Él, si Él viene y te agarra, no arrepentido, te agarra en pecado, vas a perder recompensas en el reino de los cielos. Entonces vemos que la base fundamental del cristianismo es el amor. Por eso, ahora cuando yo leo 1 Corintios capítulo 13, ahora entiendo cuál es realmente el mensaje fundamental del Evangelio de Jesucristo. En 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, si no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese los misterios, si tuviera todo el conocimiento, toda ciencia, perdón, de tal manera que traspasase los montes, y si no tengo amor, nada soy, o caridad. Aleluya. Si repartiese mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque la base fundamental del Evangelio es el amor a Dios, o el amor de Dios en nosotros. Por eso ahora entendemos que, de qué clase de amor se trata a la luz del libro de Apocalipsis. ¿De quién es el amor? El amor es de Dios, no es de nosotros. El amor que hay en nosotros no es nuestro, no es de nosotros. Todo lo que tenemos en nuestras vidas no es de nosotros, es de Dios. Por eso el apóstol dijo: ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo que tenéis de Dios y que no es de ustedes? Lo mismo, el amor no es de nosotros, el amor es de Dios. Y por eso es que cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, tenemos la capacidad, no por nuestras fuerzas, sino porque el amor de Dios está en nosotros, de amar hasta nuestros enemigos. ¿Tú puedes hacer eso? No, es el amor de Dios que está en nosotros, que tenemos de Dios y que no es nuestro. Por eso es que la palabra aquí recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Si no, a lo mejor ya Dios ha quitado su candelero de su lugar, de tu vida, desde hace tiempo, y no tienes luz, porque tu candelero ha sido removido de tu vida. No le eches la culpa a nadie, la culpa es tuya desde que perdiste tu amor por Jesucristo. En Apocalipsis 2:6 dice que tenían otra cosa buena. ¿Qué era esta cosa buena que tenía la iglesia de Éfeso? Dice que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales, dice Dios, yo también aborrezco. Aquí vemos otra de las virtudes de la iglesia de Éfeso. Pero vamos a entender lo que significa la palabra nicolaitas, porque yo he escuchado muchas explicaciones, y ahora que me puse a investigar, realmente significa todo lo contrario a lo que pensábamos. La palabra nicos significa gobierno. Apúntenlo. Laos significa pueblo. Y la palabra nicolaita significa el gobierno del pueblo. Estos son los que han sido colocados por Dios en el liderazgo de la iglesia y quieren dirigir, quieren controlar y quieren gobernar la iglesia, y quieren gobernar hasta el mismo pastor.
Hay iglesias en las que se juntó la familia fulana, la familia mengana, y dijeron, vamos a remodelar toda la iglesia, vamos a hacerla bien bonita, vamos a poner todo nuevo, precioso, y luego vamos a contratar un pastor para que nos predique. Ese era el gobierno o la ideología de los nicolaitas. Controlar a su pastor, y si no me gusta como predica, lo cambiamos inmediatamente. Pero escuchen esto, una iglesia no puede ser gobernada por el pueblo, porque la iglesia no es una democracia, perdónenme. No somos el PRI ni el PAN, ni somos republicanos, ni unos son demócratas, no. No es un partido político, el gobierno de la iglesia es un gobierno teocrático. Esto no existe en la Biblia, eso no existe en la palabra de Dios. Vean ustedes que realmente lo que está diciendo, o esta virtud que ellos tenían, realmente tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, comienza el apóstol a escribirle a Timoteo, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena cosa desea. Pero conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno completamente de la avaricia. Número uno, aquí la palabra obispado, de ahí viene la palabra obispo, que es la palabra griega episcopos, y significa una persona que supervisa, que vigila a otros líderes o a otros pastores. Entonces, el orden establecido en la iglesia de Dios es como el apóstol Pablo lo está diciendo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, vemos la palabra ancianos. Hechos 14, 23. Y la palabra ancianos del griego es la palabra presbúteros, y de ahí viene la palabra presbíteros. Aquí vemos en Hechos 14, 23, que habiéndoles constituido ancianos, ¿quiénes fueron los que constituyeron a los ancianos? Pablo. Entonces quiere decir que ellos instituyeron ancianos en la iglesia, ¿por qué? Por dirección del Espíritu Santo, no es por democracia. Y vemos que ellos confirmaron a estos ancianos, y los confirmaron, ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos iban a las iglesias y decían, este varón está apto, este joven tiene la madurez suficiente, tiene 5 o 6 años en Cristo Jesús y ha mostrado fidelidad, ha mostrado entrega, ha mostrado trabajo, ha prestado servicio, y dice claramente que no le pusieron a votación de la iglesia, sino que ellos, viendo el testimonio de los varones, de los hermanos, era como ellos constituían a los líderes en las iglesias. Imagínense ustedes si fuera un sistema como el que nosotros habíamos pensado, democrático. Imagínense ustedes, pues entonces hasta puede haber puro compadrismo, y el Espíritu Santo ahí no trabaja. Se necesita la dirección del Espíritu Santo, y que a través de la dirección del Espíritu Santo los líderes puedan ir surgiendo de acuerdo al testimonio que van dando y su desarrollo espiritual que van adquiriendo. Era la forma en que los apóstoles lo hacían, era como establecían estos líderes. En Tito capítulo 1, versículo 5, dice que Dios le dice a Tito que cuide esto y que ponga ancianos.
Esto es interesante para que nosotros lo entendamos. Y en Hebreos 13, 17 se menciona a los pastores. Y en el Hechos capítulo 6, versículo 3, diáconos, que significan lo que significa los que ayudan a los pastores. Entonces, esta es la forma en que Dios estableció que la iglesia fuera gobernada no por el pueblo, no por votación, no por democracia, sino por su Espíritu Santo. Y esto era algo que dice el apóstol Pablo, una de las buenas cosas que tenía la iglesia de Éfeso, que aborrecía el sistema nicolaíta porque no es el sistema de Dios. En el versículo 7, ya entendimos, ¿verdad? Esto. Estamos entendidos, ¿verdad? Hasta ahí. Ya pudieron comprenderlo. Muy bien, versículo 7 de Apocalipsis. Porque vamos verso por verso. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Aquí vemos entonces la promesa que hizo a Éfeso. Cuando le dice, el que tenga oídos para oír, ¿por qué dice estas palabras? Nunca se ha puesto a pensar, ni modo que tenga oídos para hablar, ¿verdad? O sea, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos tienen oídos, ¿verdad? No hay nadie que no tenga oídos. Pero quiero decirles que no todos saben escuchar. Esa es la diferencia que existe. Por ejemplo, cuando tú le hablas a una persona distraída, está en otro ambiente, está en otro rollo por allá, y tú le hablas y no te oye. O sí te oyó, pero no te escuchó. O como una maestra que entra al salón de clase, ¿quiénes son maestras? Y le dicen a los niños, niños, llegó la maestra, y todos allá jugando a los avioncitos, y ni caso le hacen a la maestra. Pero ¿qué es lo que hace para que puedan ellos oírte? ¡Ey, niños! Y luego todos, diga maestra. ¿Se fija la diferencia que existe? ¿Qué es lo que hay que hacer para que nosotros entendamos esto? Que mientras no exista una exhortación enérgica y con autoridad, no vamos a escuchar la voz de Dios. Así es. La pregunta es, ¿qué necesitas hacer para que escuches a Dios? ¿O qué necesita hacer Dios para que lo escuches? A veces Dios nos mete en el dolor, nos mete en la angustia para que nos acordemos de Él. Hay personas que nomás se acuerdan de Dios cuando están allá con un pie, ay Dios mío, ya no puedo más, Dios mío, ayúdame. Entonces quiere decir que a veces necesitamos que a veces Dios nos discipline de alguna manera para llamar nuestra atención, o que nos grite Dios para que podamos escucharlo. Aquí nos damos cuenta entonces que cuando Dios grita, cuando Dios hace eso, duele. Cuando Dios habla, habla con un silbido apacible. Pero cuando disciplina, dice Hebreos 12, 5 y 6, que Dios azota a cualquiera que recibe por hijo y lo va a disciplinar. Y quiero que sepas que para entender la disciplina de Dios, se necesita la sabiduría de Dios. Ya lo estudiamos anteriormente, ¿se recuerdan? ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios cuando somos disciplinados por Dios? Porque si no tenemos sabiduría espiritual, nos vamos a amargar contra Dios cuando Él nos discipline. Aleluya. Hebreos 12, 5 y 6, claramente la Biblia nos dice que Dios disciplina. Nos exhorta como hijos, nos habla
Escuchen esto, habla diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. O sea, no te amargues cuando yo te reprenda. Si te llamo la atención con el dolor, no te amargues. Voltea hacia él y dile: aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, a cambiar mi forma de vivir. Dios sabe cómo hablarle a cada uno de nosotros. Pero a veces Dios tiene que llamarnos la atención, tiene que gritarnos, tiene que hacerlo a través del dolor para que podamos nosotros voltear hacia Él. Entonces quiere decir que no todos oyen lo que Dios habla. Aunque tengan orejas de papalote, no oyen. Perdón por lo que dije. Aquí vemos entonces que la palabra disciplina es la palabra del griego, que es paidagogo, y de ahí viene la palabra pedagogo, y significa formar el carácter. Escuchen esto: Dios está formando nuestro carácter. Dios no ha terminado con nosotros. Y esto es lo que Dios nos habla por su palabra, nos exhorta, nos redarguye. Pero hay otra palabra que encontramos aquí, ¿cuál es? Azotar. ¿Ya la miraron? Azota, versículo 6. Y la palabra azota del griego es la palabra mastigo, y significa castigo físico. En el Salmo 32:9 dice el salmista que no seamos como quién. ¿Ya lo leyeron? Salmo 32:9. Que no seamos como el caballo o como el mulo. ¿Saben ustedes que ellos obedecen a través del dolor? Les ponen un freno con un puente en medio, y cuando quieren que volteen para acá, les duele y tienen que obedecer. El salmista nos está diciendo: no seas terco, para que Dios tenga que emplear el dolor para que le obedezcas. Y en Proverbios 26:3 dice: el látigo para el caballo, número uno, el cabresto para el asno, y la vara ¿para quién? Todavía no lo sacan. ¿Para quién la vara? Para el necio. Qué impresionante esto. La Biblia es la verdad, y por eso Dios nos sabe y sabe lo que nosotros necesitamos. Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabresto para el asno, y la vara para la espalda del necio. O sea, Dios prefiere o permite en nuestras vidas cosas y dramas que nos suceden con la intención de que nosotros nos volvamos a Él. Escucha en esta mañana, por favor, su voz. Escucha su voz. Y si no lo haces, Dios va a agarrar el cinto. Ay, ay, ay. Dios tiene la autoridad de hacerlo porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? A todos los hijos de Dios, dice: yo los sé disciplinar. Yo sé cómo disciplinar. No va a disciplinar al hijo del vecino, no señor, ni al del compadre. Solamente disciplina a quién. A sus hijos. Nada más a sus hijos. Nada más a sus hijos. Y si Dios no nos castiga, entonces ¿qué dice la Biblia que somos? Bastardos y no hijos. Yo no quiero ser un bastardo, yo quiero ser hijo de Dios. En esta mañana yo espero que Dios haya llegado a tu corazón con su palabra. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete, comienza a hacer las primeras obras. Cambia el rumbo de tu vida.
haz algo diferente, entrégate con todo tu corazón a Jesucristo. Ni lo pienses. De ahora en adelante, entrégate a Él en adoración. Deja que Cristo tome el control de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Dale la primera hora en la mañana, dásela a Jesucristo. En cuanto abras los ojos, dile: Señor, te doy gracias por un día más. Vuelve a encender el fuego que hay en ti. Deja que el Espíritu Santo comience a soplar y a soplar, para que comiences a arder y te conviertas en una antorcha que alumbre el lugar oscuro, como dice el apóstol Pedro. Una antorcha que alumbra en las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Ahí donde está, ¿por qué no se ponen de pie, por favor, en esta preciosa y gloriosa mañana? ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, ahora recuerdo por qué estoy sufriendo tanto para servirte? ¿Por qué no vienen aquí a este altar y van a ayudarme los ministros aquí a orar por ustedes, para que Dios bendiga sus vidas? Haz memoria de las cosas pasadas que te han apartado de Dios y apártate de ellas. Haz un compromiso con Dios, cualquiera que sea esa situación que te apartó de Dios, de su comunión con Él. Hoy es el día de salud, hoy es el tiempo aceptable. Hoy Dios quiere tratar con tu vida y con tu corazón en esta mañana. Vénganse para acá, no tengan temor, nadie los está viendo. Es algo que queremos hacer nosotros, algo que yo quiero hacer directamente con mi Dios. Yo le quiero decir al Señor en esta mañana: ayúdame para poder servirte mejor, para entregar mi vida a ti, para servirte como tú te mereces, para poder hacer tu obra, para que tu nombre sea glorificado en mi vida, convertirme en una antorcha que alumbra en este mundo. Somos la luz y la sal de la tierra. Somos la única luz que existe en este mundo de tinieblas. Imagínense ustedes, la única luz que hay en esta tierra es la iglesia de Jesucristo, porque todo lo demás es tinieblas. Por eso yo le quiero pedir a Dios que encienda mi vida, que encienda mi corazón, que perdone mis pecados, que me dé sabiduría, capacidad y entendimiento para no regresar al pecado, a aquello que me apartó de Él en esta mañana, en el nombre de Jesús. Adoren a Cristo ahí donde está, mientras que los hermanos van a orar por ustedes. Padre celestial, glorifica. Quiero volver. Pon tu mano.